Hola, muy buenas tardes, amigo de Archivo Digital. Estamos completamente en vivo. El día de hoy tenemos como invitado al director de turismo de Minatitlán, Fernando Ceja Figueroa. Muy buenas tardes, director. Buenas tardes. Pues para que nos platique sobre esta novena Feria Regional del Hongo en Minatitlán, en Cerro Grande. Sí, pues invitarlos, antes que nada, gracias por la invitación al programa. Pues invitar a las personas de Colima y colindantes a la Feria del Hongo, que se llevan a cabo el sábado y domingo, en mañana y pasado, y 2 fines de semana más, en donde encontrarán, pues, el evento principal son los hongos, y pues sería recolección y exhibición de todos los hongos que hay, tanto comestibles como no comestibles, y pues artesanías de la comunidad, del municipio y de alrededor de la reserva. No sé. Hay que tomar en cuenta que en este evento, bueno, en esta Feria del Hongo van personas expertas del tema, ¿verdad? Porque de repente hay gente que no sabe y de repente dice, ay, mira, este hongo nos lo comemos y puede ser muy tóxico, ¿no? Para esa persona. Sí, de hecho, van a venir, hay biólogos, personas expertas de la reserva y también de algunas de estas autoridades, tanto el gobierno como municipal como estatal, y ellos te dan una explicación por todo el entorno y va a haber algunos recorridos también. Es algo nuevo de este año para que la gente conozca un poquito más de la comunidad y de los honguitos que hay. Okay. Director, sobre la forma de llegar a esta Feria del Hongo, ¿cómo pueden llegar ahí? ¿Va a haber señalamientos? ¿Va a haber camiones? ¿Va a haber algún transporte para poder llegar a esta Feria del Hongo? Sí, hay tanto Villa de Álvarez, al Terrero, como de Manzanillo. Hay alguna que otra agencia, igual en la página de enlace del ayuntamiento de Visit Minatitlán Colima. Ahí también se está dando información para si alguien quiere ir con alguna agencia o también si quiere ir, va a haber salidas por las arterias principales de Villa de Álvarez y de Manzanillo. Igual de todos modos, le paso el enlace de la página y cualquier duda o aclaración. Y para ir a la feria, ahí se la damos con mucho gusto. Hay que tomar en cuenta que ahorita es temporada de lluvia, hay que llevar abrigo, chamarra por la temporada. Hace frío ahorita, ¿verdad? Por allá. Sí, aquí es un clima semi-húmedo Okay. y todo el tiempo está lloviendo. De hecho, ahorita está empezando a llover y acá ya. Y se recomienda, pues, ropa adecuada para ese tipo de clima. Okay. Sí, por si hay lluvia, pues también, ¿ah? Platíquenos la entrada a esta Feria del Hongo, qué costo tiene y también sobre los recorridos. Sí, la entrada son $30 que te entra uno por ahí. Igual va a haber personas de vialidad donde van a saber dónde estacionarse, si va en carro propio, igual en una van o así. Y ya sería con todo el costo también para el baño. Igual también el recorrido creo que está en $30 también para los pequeños recorridos que se van a hacer en la comunidad. Okay. Si nos puede platicar sobre el programa que tienen el día de mañana y el domingo, por favor, director. Sí, a las 11 sería, a las 11 de la mañana sería la inauguración oficial, en Okay. donde estarían las autoridades de la comunidad municipal y estatal. De ahí serían los recorridos con las guías locales para diferentes miradores que tiene que ofrece el terrero. De ahí, igual la gastronomía alrededor en la zona de Cipresitos, igual también toda la calle, el recorrido de la comunidad, la calle principal, también sería la venta de productos. Y en la cancha, alguno que otro evento cultural, y llevaríamos nosotros por parte del municipio y también de la comunidad, algunas personas que venden sus productos hechos ahí en la comunidad, también del municipio, también alguno que otro artesano, trabajos de artesanías de aquí locales de Minatitlán, y pues sería algo variado. O sea, sería también Cipresitos, que es la zona principal donde se hace la exhibición de los hongos, y también en la cancha. O sea, por donde vea va a haber actividad, por donde transiten los turistas. Okay. En cuestión de la gastronomía, es parte de la localidad, ¿verdad? De la comunidad. Sí, ahí en la gastronomía que vas a encontrar ahí, pues la mayoría predomina en la comida de hongo. Hay quesadillas de hongo, pozole de hongo, jalea de manzana, de durazno,
que tiene una peculiaridad muy diferente, que la fruta no es tan dulce, o sea, ya es un poquito agria. Igual también encontrarás pues el tejido cochal, que es todo lo que suelta el pino, hacen las personas cestería, te pueden hacer llaveros de honguito, tacitas, o sea, un chingo de cositas de ahí de la región. Igual es lo que puedes encontrar ahí. Ah, ok. Y esto nomás es el sábado y domingo, ¿verdad? ¿O va a haber más fechas próximas? Sí, es sábado y domingo, son el primer fin de semana. Ah, ok. 5 y 6 de la siguiente semana de agosto y 12 y 13. Serían en total 3 fines de semana donde habrá recorridos, eventos culturales, gastronomía, exhibición de hongos y recorridos locales ahí también. Ah, okay. O sea, como sabemos, ya viene agosto, que es como le dicen el longosto, Agosto, sí. ¿no? Sí, que por cierto, hay mucha gente que ha estado esperando esta fecha y la verdad, pues es muy rico, ¿no? Esto de probar, como nos platicaste, la gastronomía de Minatitlán en cuanto a los hongos, es algo muy rico, ¿no? Que la gente espera estas fechas, que es muy, muy. Hay mucha gente, ¿no? Y aparte se conoce con los biólogos todo el tipo de hongos. No sé cuántos hongos tengan registrados en este caso. No sé si nos puedes platicar. Sí, todo predomina, como le decía hace rato, toda la comida se hace de hongo. Le digo, no sabría yo exactamente el número, la cantidad de hongos que hay, pero sí, solamente los biólogos ahí nos pueden comentar al respecto. Ah, ok. Sí, está muy interesante esto. Y también vemos que hay otras actividades, ¿verdad? Aparte de la gastronomía, hay exposiciones, hay recorridos fungi. También vemos que hay tirolesa, ¿verdad? Hay otras actividades. Sí, hay tirolesa, 60 y 80. Igual ahí le digo, o sea, esta vez se van a hacer los recorridos locales porque pues siempre ha habido recorridos a los miradores que hay. Guacamayas, la bolsa de queso, el filete, que se ven diferentes puntos de vista de, por ejemplo, de Colima, de Jalisco, de pues diferentes zonas de aquí de Colima por la altura. Pero esta vez se van a hacer recorridos en la misma comunidad, pero en la parte donde están los árboles frutales, donde están los árboles un poquito más grandes de malonteros, y pues así ese tipo de recorridos, como más familiares. Las próximas fechas también habrán las mismas actividades o estarán Sí, cambiando. las actividades, lo único que cambiaría es un poquito más los eventos culturales, que eso sería uno diferente cada fin de semana. Y también alguno que otro puesto de comida por la variabilidad de las especies que hay ahí de hongos. Porque solamente por la humedad ellos salen y no salen al mismo tiempo. Pero sí, las actividades son los 3 fines de semana, son casi las mismas y ya nomás variaría lo de los eventos culturales. Okay. Director, un tip para la gente que es nueva, que va a este tipo de ferias. ¿Usted qué le recomienda a la gente? ¿Llevarse unas botas, llevarse ropa cómoda? ¿Cuál es el tip ahí para la gente que pues, es nueva y dice, ah, ya me ensucié los tenis, ¿no? O algo. Sí, de hecho, lo que es primero, la primera recomendación que le damos para acá es cuidar el entorno. Siempre vayan, no vayan con la mentalidad de, ah, voy a ir, voy a comer algo y lo voy a tirar al suelo. No, lleven su bolsita o algo, lleven ropa cómoda, botas, porque es muy probable que esté lloviendo, que llueva, y aparte de que el clima, pues un suéter, abrigador, algo así, y pues igual, con la mentalidad de ir a respirar el limpio. Algo que mucha gente dice, no, es que yo voy a este lugar, pero ¿cuál es el motivo? Ah, vengan al terreno con la actitud de cuidar el planeta y ver todo lo que nos rodea, el aire limpio y pues cuidar el entorno que tenemos. Okay, ¿algo más que quiera agregar, director? Pues nomás invitarlos a que conozcan el terreno, Cerro Grande, y pues si tienen oportunidad ahí al terreno o a Lagunitas, pues acá los esperamos. Okay, a partir de las 9 de la mañana, ¿verdad? Empieza A hoy. partir de las 9 de la mañana. Hasta. Igual también si sí, una recomendación, pequeña recomendación, si van a viajar con familia o amigos, traten de viajar en el mismo camión o en el mismo carro para que no tratar de contaminar tanto el ambiente. O sea, mejor irnos
con los vecinos o con toda la familia y no irnos en carros diferentes. También eso es una buena opción. ¿Hasta qué hora va a ser el evento? Los eventos empiezan desde 9 de la mañana a 6 de la tarde, 7, Okay. que sería ya cuando ya baja la temperatura y ahora sí empieza el frillito y ya la gente se empieza a retirar. Algo que le quería preguntar, ¿va a haber cabañas para rentar o se puede acampar ahí? Hay cabañas, no sé si haya disponibilidad ahorita, pero igual le digo, le dejo un enlace de mi página o de la igual del ayuntamiento, y a nosotros le podemos preguntar directamente a los compañeros del terrero, y a ellos ya, si hay disponibilidad en esta cabaña, no, pero si hay variadas las cabañas donde puede uno hospedarse. ¿Le gustaría compartirnos algún teléfono para que se puedan comunicar con ustedes o algunas redes sociales? Sí, pues igual con mi número de teléfono o en la página. La Okay. página es Visit Mictlán Colima. Y el número de teléfono es 314-144-6982. Okay. Igual cualquier información, ahora que sea, aquí estamos para servirle. Pues le agradecemos, director. Director de Turismo Fernando Ceja Figueroa, director de Turismo de Minatitlán. Sí, muchas gracias. Le agradecemos por compartirnos esta información y pues invitamos a toda la población, a toda la gente que esté fuera, que vengan de vacaciones, que se den una vuelta a esta novena Feria Regional del Hongo, Cerro Grande, Terrero y Lagunitas 2023 y va a valer la pena. Dejen de hacer las cosas que hacen cotidianamente y saquen esa forma de estar su zona de confort y mejor ir a algo diferente, ¿no? Una experiencia diferente. Y la naturaleza que donde nos viene todo y eso. Y respirar aire puro, ¿no? Aire. Pues mira, es. Le agradecemos, director. Gracias a ustedes por la invitación. Le agradecemos aquí a Vicky en producción. Yo soy Rogelio Rubí, sigan con más aquí en Archivo Digital. Hasta la próxima.